y Pau García Milá. Llevas toda la semana aquí, o sea, no me digas ahora que te diga Pau García Milá de iOS, que presentaron la versión 2.0 de iOS el otro día. Que hay que presentarlo, cuánta gente le sigue en Twitter, que pobre, tiene que ganar adeptos nuevos. No pasa nada, está perfecto. Eduardo va a proponer un formato y yo voy a aceptarlo. ¿Yo te voy a proponerlo? Sí. Vale, tenemos cinco temas. ¿Cinco temas? Cinco temas. Y en cada uno de esos temas tú vas a hacer una pregunta, luego yo voy a hacer una pregunta, viceversa. Y en algún momento, si alguno de ustedes considera que puede aportar o quiere hacer una pregunta a cualquiera de los dos, no tengan, por Dios, no tengan miedo, párense. Pau se va, perdón, pónganse de pie, sí. Estoy en España. Pau se va a acercar a ustedes y les va a dar el micrófono. ¿Por qué no? Tú trabajas acá, ¿verdad? Sí. Vale. Pau se va a acercar a ustedes, les va a dar el micrófono y pueden preguntar con toda naturalidad. Creo que sería interesante empezar presentándonos, pero me gustaría presentarte a ti. Ok. Bueno, os presento a Eduardo Arcos. Es el... Yo soy una persona que he admirado mucho durante mucho tiempo. Me gusta presentarlo siempre de la misma manera. Es el perfecto número 2. Es la segunda persona en España con más seguidores de Twitter. Está Marilyn, que es la primera. Tiene la segunda red de blogs más liada de España. No es Weblogs SL, pero tampoco está mal. Y al final es un poco la segunda persona en conseguir siempre muchísimas cosas. De hecho, es la segunda persona que da una conferencia conmigo en esta Campus Party. Con lo cual, creo que no he encontrado mejor manera de presentarte que como mi número 2 favorito. No te diré quién es mi número 1. Bueno, y Pau, yo conozco a Pau. Lo admiro. No te admiro mucho. Bueno, sí te admiro por algo, ya voy a explicar por qué. Sabía. Pero la primera vez que yo conocí a Pau fue en otro evento en donde decías que, que el open source funciona porque la gente se mete a foros y pide ayuda. No lo entendiste. Eso dijiste, por Dios. Y después hablaste muy bien en el EVE. Pero yo, la razón por la cual te admiro tanto es porque un día estaba viendo televisión en España. Yo debo confesar que yo veo Sálvame casi todos los días. Me parece como el... No, el extracto de la cultura pop española. Creo que no hace falta que justifiques que miras, bueno, Sálvame. Y estaba viendo Sálvame y en eso sale Pau. Sales tú en Sálvame, por Dios. Y desde ahí soy tu fan. Cuenta lo que hacía para salir en Sálvame. ¿Perdón? Cuenta lo que hacía para salir en Sálvame. Salías besándote con alguien, ¿no? Sí. Que no era Belén Esteban, no era Kiko. No, estabas recibiendo un premio, ¿no? ¿Cómo? Estabas recibiendo un premio, ¿no? Sí. ¿Qué premio era? Un premio. Un premio llamado Impulsa Empresa. ¿Un premio qué? Un premio llamado Impulsa. Un premio que tenían los príncipes, por Dios. Príncipes de España. ¿Y sabes lo que les dije? No lo voy a decir en voz alta. Empezamos, si te parece. Empezamos. Yo creo que sería interesante que nos contaras qué llevas exactamente en tus bolsillos en un día a día normal, sin obviar detalles. Sin obviar detalles. Llevo un iPhone. A verlo. Viejo. Ah, no. Es un iPhone 4G. El nuevo iPhone. Llevo un Nexus One. Y una BlackBerry. Luego a mí me llaman pijo. Pero a mí me regalan estas cosas, por Dios. Oh. Empezamos bien, Eduardo, empezamos bien. No que hable bien de una marca, por eso. ¿Quieres ver lo que yo llevo en mis bolsillos? Sí, ¿tú qué llevas, por Dios? Un iPhone y un desodorante, nada más. ¿Y qué opina tu comunidad open source de que uses Apple? ¿El desodorante? Supongo. No, de que uses Apple, bien. De que uses un vale. iPhone o que uses... Lo otro día te digo un iPad. Me parece una pregunta muy interesante la idea de crear un proyecto open source y usar cosas como Apple. Te voy a contar una historia muy rápida respondiéndote a eso. Yo una vez tuve la enorme suerte de conocer a Richard Stallman. ¿A quién? ¿Cómo? ¿A quién? A Richard Stallman, el fundador de la Free Software Foundation, del movimiento GNU y demás.
y vino a dormir a mi casa. Entonces, el objetivo era esconder todas las máquinas Apple que había en mi casa. No eran pocas, tuvimos que buscar todos los portátiles, sacarlos y demás. Así que lo primero que hizo Richard al entrar fue: ah, pero no tenéis portátiles, yo pensaba que erais frikis. Bueno, no, tal, están arreglándose. Hasta que al día siguiente dijimos: no, 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 vamos a enseñárselo. Dijimos: no, mira, Richard, es que usamos Apple. Entonces esperamos el gran enfado y demás. Y no, 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 dijo: ah, no, me parece bien. Y dijimos: pero un momento, ¿cómo que te parece bien que usemos Apple si tú odias a Apple? Y su respuesta fue muy interesante. Me dijo: que venga alguien que no crea nada, digamos que tiene una red de blogs, que es arquitecto, qué tal, pues que usa ordenadores y use Apple, me enfadaría. Pero vosotros dedicáis vuestra vida a crear software libre, con lo cual tenéis como un poco el favor de Richard Stallman para usar Apple. Así que lo que hizo fue firmarme el portátil. Con lo cual, está contento de que use Apple. No me has contestado la pregunta. ¿Qué opina tu comunidad open source de que usas Apple? No considero que sea mi comunidad. En todo caso, es la comunidad de Jordi Cullell. Yo, él es quien la lleva. Y él usa Ubuntu. Yo, un poco... Pero tú creaste iOS, estoy fuera, ¿no? Sí. Hace 5 años. Y tienes una comunidad. La comunidad alrededor de iOS. Y ¿sí? El creador de iOS, un proyecto open source que, de hecho... es un ejemplo español de lo que se puede hacer con el open source. No solo español. Bueno, de origen español. ¿Qué opina la comunidad de que usas? La comunidad sabe que normalmente tienes un iPhone en el bolsillo o que tienes una Mac en tu casa. ¿Alguna vez he dado alguna conferencia escondiendo el Mac? Hasta que un día alguien lo preguntó en los foros y dijo: no me parece bien que los creadores de iOS usen Apple. Normalmente en la empresa había dos partes, la parte de más de marketing y comercial, donde yo estaba, y usábamos Apple. Y la parte más friki, técnica, programadores, que usaban siempre Linux. Entonces, una de las partes tenía que cambiar. Ahora todo el mundo usa Apple, todos los programadores, incluso José Carlos Norte, que es un poco el más friki, usa Apple. Con lo cual tuvimos que afrontarnos a la idea de decir: usamos Apple, si nos gusta, vamos a seguir usando Apple. No es iros o quedaros, simplemente nos gusta, nos pone Apple. Y un poco la reacción fue... bien, no pasa nada, porque imaginamos que en vuestros portátiles usáis Linux, con lo cual evidentemente sabes que uso Linux en mi Apple, y les pareció bastante bien. ¿Y qué distro usas tú? Normalmente Gentoo, últimamente Ubuntu, a veces Slackware. Luego te lo enseño. Creo que sería interesante que nos contaras cómo pasaste de tener un blog, que es Alt1040, yo te leía y te leo. ¿Cómo fue la idea de...? Un poco para que los que no lo conozcáis, Eduardo escribía un blog fantástico, una página web puramente personal llamada Alt1040, y de golpe y porrazo tiene la segunda red de blogs más leída de... ¿España? Depende de la región. Vale. De España, la segunda, sí. La tercera. Bueno, una red de blogs bastante importante. Entonces, yo creo que sería interesante que nos contaras el cómo pasar de 1 a 17 blogs. 15. 15 blogs. Y cómo pasar de escribir una página personal a hacer que cuántas personas escriben. 70. A que 70 personas trabajen para ti con este punto de arrogancia. No trabajan para mí. ¿Arrogancia por dónde? No, a la manera pues de Eduardo Arcos de enfadarse, de tal, de hablar. Ya me entiendes, con este puntito salado. Voy a mocarme. ¿Sí? Yo tengo un punto enfadado. No, lo que pasó fue que yo vivía en México y tenía un trabajo bastante aburrido. De una empresa que se llamaba Vortex. ¿Cómo? Vortex. Vórtice. Vortex, ¿vale? Y solía montar redes y solíamos arreglar computadoras. Yo escribía en Alt1040 porque me gustaba mucho la tecnología, me llama mucho la atención la tecnología. Y en algún momento dije: vamos a poner publicidad en los blogs, voy a poner publicidad en el blog y ver qué pasa. Y poquito a poquito esa publicidad significaba más dinero mensual que mi sueldo. ¿Cuánto dinero gana Hipertextual en un día no te de publicidad? Decir, no te puedo decir. Eduardo. No te puedo decir. Eduardo. No, ahí está Manu Contreras, que es mi socio. ¿Dónde? Ahí, alto, le está saludando. A él le puedes preguntar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes venir? ¿Puedes contestar tú esto? Porque si no se atreve el fundador. Pero más o menos de 2.000 euros. Por favor.
Más o menos de 10.000. Ya, hasta ahí llegamos. Ah, bien, pongamos 8.000. No, no vamos a hablar más del tema. Entonces, entonces quedamos que no te atreves a responder ciertas preguntas. No, no a responder preguntas de la empresa, de dinero de la empresa. No vamos a hablar de números. Entonces, me di cuenta de esto, de que el blog estaba generando bastante 7.500. Plata. Silencio. El blog estaba generando bastante plata y renuncié, me fui de este trabajo muy aburrido, me fui de vacaciones y regresé a México y sin ninguna experiencia de armar empresas. 8.100. Para, por Dios. Sin ninguna experiencia. ¿Más? Ya. Vale. Sin ninguna experiencia de armar empresas, empecé Hipertextual literalmente en la habitación de mi piso en la Ciudad de México. Lo que hicimos fue empezar a replicar el modelo de negocio, entre comillas, modelo de negocio, porque en esa época no era ningún modelo de negocio, era una idea vaga, que tenía con Aldis 40 en nuevos blogs de nicho, en nuevos blogs de temáticas muy específicas. Entonces así nació Gizmología, entró Manu. Es el jefe. Perdona, estas cosas cuando las hace alguien que no manda, normalmente te enfadas. Cuando es él, sonríes y haces ver que te ha gustado. Y así fue como empezamos. Tendríamos que pedir un aplauso para el fundador de Campus Party por su interrupción innecesaria. Lo sabía, sabía que le gustaría. Que... Estáis invitados a una horchata paga pau, todos. Y así fue como empezó Hipertextual. Si tú me dices cuánto ganas en un día, yo invito a una horchata a... No, no, se lo decía él, lo que tú ganas en un día es demasiado. A la mitad izquierda de esta sala. Más si que no, iOS. Tú... ¿Cómo? Mucho más que iOS al mes. ¡Qué hijo de puta! No me sirve. Bueno, os debo una horchata. Continuemos. ¿Qué se siente ser... la empresa de... ¿Cuántas personas trabajan en iOS? Más que en Hipertextual. ¿Cuántas personas trabajan en iOS? A ver, depende. Si eres Hacienda, te diría que 19. Vale, ¿qué se siente ser una empresa de 19 personas que está compitiendo contra Google? Porque compites contra Google, ¿no? Más o menos. Google Apps, sí. Y iOS son... Durante mucho tiempo, yo me acuerdo cuando empezamos con Mark, el primer año era una sensación que molaba. Quiero decir, Google va a hacer lo mismo que nosotros, pero como todavía no lo ha hecho, va a venir, lo empezará, lo hará mal y nos los vamos a comer. Hasta que un día nos dimos cuenta de que esto no iba a pasar, de que si Google venía lo haría mejor y nos pisaría. Entonces, el segundo año fue enteramente de Google nos va a comprar. Con lo cual, no hay ningún problema en todo lo que hagamos porque nos va a dar una cantidad de dinero tan grande que vamos a forrarnos. Al tercer año abrimos la empresa, al ver que no venía nunca. Hoy, yo no diría que estemos compitiendo con Google. ¿Tú no dirías que estás compitiendo con Google? No. Lo que hicimos fue, durante 2 años y medio... Tú sabes que ellos hace 5 años ahora, hoy, pasado mañana, es el 5º aniversario. ¿Lo sabías? No tenía la más mínima idea. Vale, te lo digo. El 1 de agosto, ellos hace 5 años, ¿vale? El 1 de agosto. Entonces, perdonad. Los 2 últimos años, que fue cuando Google, Microsoft, Apple y demás se pusieron a hacer cosas, nos dimos cuenta de que molaba más si orientábamos a ellos a encontrar lo que Google no podía hacer bien, que era algo muy... Durante un tiempo queríamos hacer cosas que Google no hiciese, pero creábamos algo y Google lo hacía. Pensábamos que innovaríamos con algo y Microsoft lo hacía. Da un ejemplo. Creamos iDocs 2.0 y lo anunciamos como un editor colaborativo en tiempo real donde cada párrafo que la gente creaba se podía bloquear. Es decir, yo estaba trabajando en un documento con 6 personas más y mientras yo trabajaba en el párrafo número 1, nadie podía editar sobre el párrafo número 1 y el 2, el 3, con lo cual tal. Pensamos que éramos los únicos y así lo presentamos. 2 meses más tarde Google Docs actualizó y tenía esto. Hay 2 opciones. Una es pensar... que Google te está observando y te está imitando, que mola. Y 2 es que no tienen ni idea, pero que era el siguiente paso lógico en la creación de procesadores online. Pensamos lo primero. Hoy nos reenfocamos totalmente a no competir con Google, porque Google o te compra o te pisa.
Y como llevamos 3 años hablando mal de Google en conferencias, es muy poco probable que nos compre. Pero no es tu decisión. ¿Cómo? No es tu decisión. No es tu decisión. No, no, no. Evidentemente tú nos compras. No, no, me refiero a que no es tu decisión competir o no contra Google. Mañana Google empieza a hacer exactamente lo mismo que tú haces y está compitiendo contra ti. Google competiría antes contigo que conmigo. Es decir, no se va a meter en un negocio, y lo digo tocando madera, nunca se va a meter en un negocio donde el modelo de negocio sea de vender software, porque los inversores se le irían. Entonces, algo que puede tener un potencial beneficio de un montón de millones de dólares le haría tener una potencial pérdida de un montón por mil de millones de dólares, porque los inversores dirían, se están desenfocando. Entonces, yo diría que lo que hicimos fue buscar... Tú sabes que el zapato de Google es muy grande. Cuando creas un proyecto y Google compite contigo, lo normal es que ¡boom!, te chafe. Lo que hicimos fue buscar si había algún espacio en el que pudiésemos vivir. Y vimos que Google despreciaba el 9% del mercado. Un mercado cuando empezó era cero, que es cloud computing, donde los expertos, no me considero un experto de cloud computing, decían que Google iba a por el 91% del mercado, que era el mercado donde yo te doy un... Tú usas Google Docs. Mal hecho. El mercado de los usuarios que no se preocupan por su privacidad en absoluto, que les gusta ceder su información a grandes empresas pensando que estas grandes empresas no van a hacer nada con su información, que es el mercado de los usuarios que no valoran su privacidad, que sois el 91% del mercado. Hay un 9% de usuarios, como los que están aquí presentes, que sí que se preocupan por su seguridad, donde no van a cedernos los datos ni a nosotros ni a Google. Con lo cual van viniendo. La buena noticia es que vosotros cada vez sois menos y ellos cada vez son más. ¿Por qué? Te voy a dar 2 ejemplos muy rápidos. Hay un montón de gente en Estados Unidos que se compró el Amazon Kindle, el aparatito blanco para leer libros electrónicos y demás. La idea era, Amazon tuvo la genial idea de, en vez de vender libros de papel, donde me llevo un pequeño porcentaje, voy a vender el aparato, la gente va a leer libros desde mi aparato, voy a crear una tinta electrónica que no ensucia, que no destroce la vista y demás. Solo voy a dar. Navidad de 2008, en Estados Unidos se vendieron más libros electrónicos que libros en papel. Navidad del 2009. En 2008 ya se vendieron más que en... Sí. Diría que seguro? Sí. Él dice que no y Marlene también. Yo digo que sí. ¿Y qué peso 2009, tiene Marlene? 2009. Vale, 2009. Navidad de 2008 y especialmente Navidad de 2009 se vendieron más libros electrónicos. El problema fue que en marzo de 2009, ¿sabes la historia? Amazon se dio cuenta de que había vendido un libro que no podía vender, el 1984, que además, curiosamente, es el libro que habla de Gran Hermano, del ojo control, que todo lo ve, sí, que lo vigila. Entonces, el problema fue que podían vender 3.000 libros de una primera serie y vendieron 15.000, vendieron 18.000. Entonces se dieron cuenta, ostras, hemos vendido 15.000 libros más de los que podían vender. Pero como todos los usuarios de nuestra plataforma han firmado un contrato, el acepto, 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 que dice que nos da derecho a entrar a sus aparatos y hacer lo que queramos... vamos a arreglarlo. Y cometieron 2 errores. El primero es que lo hicieron de noche. Tuvieron la genial idea de entrar a las 3 de la madrugada y borrar 15.000 libros electrónicos. Eso es un error porque la persona que se estaba leyendo el libro y se fue a dormir, dejó el aparato en la mesita de noche, se despertó y el libro no estaba. Eso generó inseguridad y hizo que todos los periódicos del mundo hablaran, incluso en España, donde no se vendía, pero noticia pues lo comentan, de que Amazon era una empresa súper terrorista porque sin permiso, aunque lo tenía, habían entrado a 15.000 libros electrónicos y habían borrado poniendo $8 a cambio. El segundo error es que hubo una niña de 9 años que estaba tomando notas. En Kindle yo puedo tomar notas de los libros que leo. Y esa niña se puso a escribir notas. Y borraron el libro, pero también las notas. Los padres de esa niña denunciaron a Amazon por $50 millones porque entendieron que la niña suspendió el curso por culpa de no haber podido entregar las notas al final. Y ganaron. Con lo cual, el potencial... Llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo, sí, de $50 millones. Les dieron dinero, pero les dieron $50 millones. $50 millones. No les dieron 50. ¿Conoces a la niña? No, pero he visto la noticia. ¿Alguien puede por buscarlo Dios, en Wikipedia, por favor? Porque este hombre no está bien informado. Cuando alguien lo encuentre, nos dicen si eran 50 o no. Tengo fact. No, y Marilyn no vale porque es de hipertextual. No, pero ella puede entrar a un blog hipertextual y leer la noticia. Y te por va Dios a decir lo que quieres oír. Cualquiera excepto Marilyn vale. Y Jordi Cuellar, si quieres, tampoco, para ser justos. No, son $50 millones. Eran $50 millones. La denuncia, ¿seguimos? La demanda, no el acuerdo. Vale, mucho dinero. El acuerdo extrajudicial, de hecho. ¿Vale? Bien, entonces, ¿esto qué hizo? Que un montón de gente que iba a comprar el Amazon Kindle dijera, cloud computing es malo, porque tengo que ceder mis datos a una tercera empresa que pueda hacer lo que quiera. Tú imagínate que la misma idea aplicada a España de los años 50, con Franco, todo esto,
habría sido que el señor vestido de traje del Corte Inglés entrara a tu casa a las 3 de la madrugada, cogiera el libro de tu mesita de noche, te dejara 8 euros, no habían, 800 pesetas y se fuera de tu casa. Todo el mundo se habría escandalizado, cosa que con Amazon no pasó. Lo que a mí me preocupó es que en febrero de ese mismo año, Amazon había anunciado que había vendido 100.000 Kindles. En abril había anunció que había vendido 200.000 Kindles, con lo cual mucha más gente dijo, me da igual que me puedan robar los libros, yo lo que quiero es la facilidad. Eso nos preocupó en iOS porque dijimos, cada vez hay más gente que valora muy poco su privacidad, que usa Google Docs, pero creemos que va a cambiar. A principios de 2010 empezó a cambiar y nuestro mercado se empezó a hacer grande, así que la opción de empezar a facturar más por más empresas que querían tener sus datos controlados empezó a crecer. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta de hace unos 15 minutos, no creo que compitamos con Google. Es más, Google nos hace un favor, que es ensanchar mucho lo que nosotros hacemos. Cuando Google habla de cloud computing, lo hace bien. Da unos argumentos que yo considero son muy poco válidos. Te dicen, hace 200 años tú tenías que dar el dinero al banco y la gente decía, lo prefiero tener debajo del colchón. Ahora todo el mundo le da el dinero a los bancos. Que es como decir, dentro de 200 años todo el mundo me dará los datos a mí. A mí no me convence, pero a mucha gente sí. Pero con eso crea un mercado. Nosotros nos aprovechamos de esa parte que no le interesa. Yo lo que... No lo entiendo. ¿Qué significa eso? ¿Queréis decir que no está mal puesto el orden? Sí, no se entiende. No lo entiendo, os lo juro. Yo tampoco. ¿Alguien puede subir a explicarlo? ¿Alguien puede venir y explicarlo? Ender, ¿puedes subir un momento, por favor? Bueno, cuando quieran que lo... Es que no lo entiendo, te juro que no lo entiendo, ¿eh? ¿Alguien puede venir a explicarlo? Creo que hablan de ese rumor... Creo que están hablando de ese rumor, que de hecho es lo que te voy a preguntar ahora, de ese tweet que pusiste sobre México y el Mundial. ¿Puedes explicarlo mientras me entero de qué iba? No, yo quería que alguien de ellos viniera a explicarlo. No, pero explícalo, por favor. No, yo no tengo por qué explicarlo. Ah. Lo expliquen ellos. No, pero mi pregunta es esa. ¿Cuál es tu pregunta? Hay un momento en la historia, 10 minutos solo, entonces yo pasaría a las preguntas. Simplemente, vale. Creo que a modo de anécdota, te vendo una anécdota por otra anécdota. Me gustaría que os contaras qué pasó para que veáis un poco el efecto que tiene ser muy seguido en Twitter. Yo soy una persona humilde, sencilla, que me sigue muy poca gente en Twitter. Eduardo es lo contrario, humilde, pero le sigue mucha gente en Twitter. Con lo cual, yo un día puse en Twitter una frase desafortunada del estatuto, el estatut, y nadie se quejó. Eduardo un día puso una frase bastante desafortunada del Mundial y México. Quisiera que nos contaras lo que te pasó. Puse que le iba a Argentina y no le iba a México. ¿Eso te refieres? Y las reacciones que tuvieron que una persona pusiera que prefería que Argentina ganara y no México. ¿Perdón, otra vez? Que las reacciones que la gente puede tener cuando eres muy seguido y dices que prefieres que gane Argentina a México. ¿Perdí 1000 followers? Me insultaron, me amenazaron, me dijeron que el día que llegue a México me van a matar. ¿Y vas a ir a Campus Party México? Y voy a ir a la Campus Party México. Eso es un anuncio para todos, para que no vuelva a haber una charla como esta. Lo que está bueno en la Campus Party México es que la gente que te, en México es que la gente que te ataca suele acercarse al escenario y decírtelo de frente. ¿Sabes qué? Mientras que te voy a hacer la misma pregunta en México, lo sabes, ¿no? Por supuesto, por vale, Dios. Vale. Dado que nos quedan pocos minutos, yo creo que es bastante más cínica de lo que ha estado hasta ahora mi siguiente pregunta para Eduardo. Os invitaría a que vosotros fueras los que preguntáis. Estoy seguro que su vida tiene cosas muy interesantes de las que os encantaría poder participar. No, que va en serio, ¿eh? Que me voy a acercar y os voy a dar el micro, como Eduardo ha pedido. Pau se acerca. Sí, sí. De hecho, te toca a ti, pero tengo una muy dura. Espero. No, te toca. ¿Quiere? Yo tengo una pregunta bastante fuerte para ti, de hecho. Vale. Seguro que nadie tiene ninguna pregunta, cabrones. ¿Qué vas a hacer con el nombre de tu empresa? ¿El nombre? Sí. ¿Por qué? Tú sabes por qué. De hecho, lo dice porque porque Apple hace 2 semanas presentó iOS al mundo en una conferencia. Yo estaba escuchando la conferencia, la keynote de Steve Jobs, estaba escuchándolo. Iba trabajando y solo oía el audio y este chico dijo, we are glad to present you iOS. Y dije, pollas, qué guay, Apple va a hablar de nosotros. Y abrí
el vídeo y vi que están presentando iOS, pero que se pronuncia exactamente igual que iOS. Pero tengo que decirte algo. Que es que llegamos a un acuerdo y tengo una foto del cofundador de Apple con una pegatina de iOS diciendo yo prefiero este iOS. Con esta foto vamos a hacer mucho daño. La alternativa era denunciar a Apple, pero no nos queremos tan grandes, con lo cual de momento vamos a apretarnos un poco y mirarlos desde lejos e invitarles a que no nos denuncien ellos a nosotros. Encuentro la foto luego y te la paso, pero de todas maneras estoy... Tienes que ponerte de pie y pasar el micrófono. Tú no lo vas a hacer. No. ¿Por qué? Porque quedamos en que tú lo ibas a hacer. El humilde lo hace, la estrella no, bueno. Bueno, vamos a ver. Dado que nadie pregunta y que aquí habéis dicho que no se os ataca, no se os va a la primera fila para atacar o eso no sé qué, yo que ya estoy en la primera fila, os voy a atacar directamente a los dos. Y voy a decir que, no, que venís aquí sin estar informados y eso no puede ser. Habéis hablado del tema del Kindle con la niña que suspendió y todo. No venís nada informados. No fue una niña, sino un chaval, y fueron $150,000 el acuerdo al que llegaron. Es que no te enteras, Eduardo, es que no te enteras de nada. ¿Qué tengo que decir? Eduardo Arcos no se entera de nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más que tenga algo que aportar? Menos impertinente y más productiva. Si me vuelvo a sentar será para no volver a levantarme, os lo digo de verdad. ¿Podéis preguntarle sobre si es cierto el rumor que Eduardo y Marilyn tuvieron una historia? Si siguen teniéndola a pesar de que Marilyn está casada, podéis preguntar todo lo que queráis. No sé, al final voy a acaparar el micro, como nadie pregunta. ¿Has intentado sacarle el dinero que facturan al día por Hipertextual? Bueno, no vamos a preguntar eso. Pero sí que hay un socio de Hipertextual que quiso ser socio de iOS. Sí, bueno, yo creo ¿Martín? Que todo el mundo... Efectivamente. ¿Martín quería ser socio de iOS? ¿Qué pasó ahí? Nos hemos pasado de tiempo, Eduardo. Gracias a todos por haber venido. ¿De verdad? ¿Pero Martín es socio tuyo? Sí. ¿En serio? ¿Cuánto sí. dinero puso? Vamos a hablar de eso, por Dios. ¿Cuánto dinero puso Martín Varsavsky en Hipertextual? Martín te propuso ser socio de ¿Pero de cuánto iOS? Dinero puso? No te voy a hablar de eso. ¿Alguien puede buscar, por favor, Martín Varsavsky, espacio no es. Hipertextual, espacio símbolo de euro? Para ver si lo encontramos antes de que acabe. No es información pública. No es Martín información vino pública. Y nos ofreció comprar la empresa. Nos ofreció... No es público, pero lo voy a hacer público. O sea, para que veas que se puede hacer pública información que no es pública. 100.000 euros para comprar iOS, quedándose el 66% de la empresa. Teníamos 18 años. La idea de ganar 100.000 euros era muy apetitosa, en el sentido de que con 18 años éramos dos, 50 y 50, como buenos hermanos. La reflexión fue, ¿qué haremos con 50.000 euros y 18 años? Con 22 estaremos muertos, o por el arrastre, o super yonkis, o algo malo. Pues vamos a decir que no, porque es demasiado dinero. De verdad, ¿eh? O sea, dijimos que no, porque no sabes qué hacer con tanto dinero. Con el tiempo, con perspectiva, vimos que era muy poco dinero. Claro. ¿Cuántos días tarde Hipertextual en ganar 100.000 euros? ¿Perdón? ¿Cuántos días tarde Hipertextual en ganar esto? No vamos a hablar de dinero. ¡Oh! Supongo que hay un claro ganador, ¿no? Él no ha querido responder. Entonces, Martín, haciendo público esto, nos pide 100. Exactamente 100.000,000 euros por el 66,0% de iOS. Le dijimos que no, pero que si ponía un cero más, podíamos llegar a un acuerdo. Dijo, que tengáis suerte. Y nosotros, y estaba en un momento prepotente de mi vida, le respondimos, igualmente. Él tuvo más suerte. Pero al cabo de un año vino y dijimos, vamos a negociarlo. Y dijimos, vale, pero si nos vamos a sentar, que sepas que hay que ponerle otro cero detrás, porque ahora ya facturamos. Ya no, ni nos deseó suerte. Dijo, vale, no, ya. Ahora, dentro de 2 meses va a volver y le voy a decir que ponga otro. No, entonces, yo te lo he contado. ¿Podéis ponerle ojitos? A ver si así lo cuenta. Si ojitos de cara de monería, de por favor. Mira. Por ahí está Manu Contreras, él puede responder. No podemos hablar de eso. Es que... No, sorry. Entonces no tengo más preguntas. Yo tampoco. ¿Alguna más del público? Por Dios, ¿por qué están tan estáticos? Berta. Tan...
¿De verdad no tienes ninguna pregunta? Berta quería cenar contigo. El día que ella quiera. Fantástico. Todas las veces que ella quiera. si no, no sé cómo vamos de tiempo. Ya nos pasamos. Yo. El humilde se levanta. Por favor. Aprovecho el final para... Bueno, habéis puesto Eduardo Arco versus Pau. ¿Podéis aprovechar 5 minutos, poner Eduardo Arcos y Pau y contarnos alguna cosa que nos inspire? No, es que no te escucho, perdón. No me oyes. ¿Podéis cambiar el cartelito, poner una Y en lugar de un versus? Ponernos de acuerdo en algo y contarnos alguna cosa que nos inspire, porque Salsa Rosa y estos sitios estamos acostumbrados a verlos ya mucho tiempo. Ahora, ¿podéis contarnos alguna cosita en ese plan? Sí. Pau, inspira a la gente, por Dios. Cuéntales cómo conociste a los reyes. ¿A quién? A los príncipes. Ha dicho a los gays, es súper homófobo. Dije a los reyes. A los reyes, a mí todos los gays. Y digo, ¿qué saco, Eduardo? Reyes. Vamos fuertes, vale. Sí, yo creo que de esto se pueden sacar 2 conclusiones, ¿de acuerdo? Yo voy a decir una y tú vas a decir otra. Ya nos coordinamos cuando llega la primera. La primera es sobre por qué Campus Party le puede interesar que Eduardo y yo contemos cosas. Él porque se lo ha ganado, yo porque conozco a la dirección. Pero al final creo que tratando de transmitir un ejemplo que nos cuesta mucho de transmitir, es que esto lo he contado en diferentes charlas y algunas caras que me suenan, pero voy a intentar hacerlo diferente, ¿vale? Nosotros, todo lo que hicimos en iOS, y personas como Eduardo con Hipertextual y demás, es un proceso. Hace 5 años, yo era una persona radicalmente diferente a lo que soy ahora. No tenía barba, es con eso, tenía la misma. De hecho, la gente me pregunta si es mi foto de comunión, igual hace 3 años de esta foto, pero era totalmente diferente, porque hace 5 años, lo que nosotros nos planteamos, seguramente Eduardo también, cuando empezó Hipertextual, espero, era la idea de cerrar los ojos y decir, vamos a comernos el mundo, pero de verdad, a cualquier precio, no tenemos ni dinero, ni conocidos, ni oficina, ni garaje, ni somos americanos, ni hablamos inglés, ni tenemos inversores, ni el banco nos va a dejar dinero porque somos menores de edad, ni el soporte de nuestros padres, ni el soporte de nuestros profesores, ni novia, ni prácticamente amigos que nos aguanten cuando les decimos que vamos a querer. Con lo cual, era un ambiente jodido. Es el mismo ambiente que mucha gente se puede encontrar al emprender. De momento, voy bien. Bien. Hoy, el proyecto funcionó. Pero nos suelen pedir que hablemos del último año, que es el año del premio, del Sálvame, de los premios nacionales y todo esto, que está de puta madre en el sentido de que cada premio va acompañado con muchísimo dinero y al final dices, qué fuerte. Pero creo que lo interesante es que durante 2 años no había nada. Y esto es lo que a mí personalmente es lo que más me gusta transmitir, en el sentido de que los 2 primeros años, todas las preguntas que hemos respondido aquí serían radicalmente distintas, porque lo único que yo llevaría en el bolsillo, que ya llevar el desodorante, tengo un problema que sudo mucho, pero ni iPhone ni nada, porque éramos como absolutamente tirados, no teníamos prácticamente nada de lo que tenemos ahora. Y en esos 2 años, Mark y yo, cuando fundamos iOS, nos pasaron 2 cosas. Una, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, en el sentido de que el proyecto era algo tan pequeño que no sabíamos hasta dónde llegaría. Con lo cual, dedicábamos pequeñas porciones de nuestro tiempo a crear iOS y grandes porciones de tiempo a crear otras cosas que queríamos que triunfaran. Hasta que hubo un momento que una revista habló de iOS y dijimos, pues vamos a dedicarle más tiempo. Pero creo que, al final, el miedo a que todo parase de funcionar, con lo cual, el miedo al fracaso, con lo cual, el miedo a que la gente te diga, lo sabía, que no haríais nada en vuestra vida, era lo que hacía que no nos dejásemos enfocarnos a lo que más nos gustaba, que era iOS. Entonces, esta es mi primera conclusión. Que lo más jodido de todo lo que hicimos, y me gustaría saber cuál es lo más jodido de lo que tú hiciste, y lo de que te atrajen en México, no, porque es muy, que me voy a México en una semana, no lo cuentes, es la sensación de fallar a la gente, de llegar un día, y no a mi padre o a mi madre, les habíamos fallado demasiado cuando dejamos la universidad, con lo cual estaban fallados de por sí, no, y no había nada que hacer. Pero la gente que no conocíamos, que nos mandaba 2 tipos de emails. Los fan mail, que molan mucho, que Jordi lo recibe todos y tiene una pared con todos los fan, o quiere crear una pared con todos los fan mails. Gente que te dice, me encanta lo que has hecho, el castellano. Me encanta lo que has hecho, me encanta cómo lo haces, quiere hacer lo mismo, tal, me gustaría trabajar en iOS, todo esto. Y los hate mail, que vendrían a ser gente que nos manda un email y esto pasa diciéndonos, habéis triunfado porque yo no desarrollé esta idea.
pero yo la tuve antes que vosotros. En plan, si triunfáis más, todavía os voy a denunciar por 1.000 millones, que no 150.000 euros, porque la idea fue mía y no vuestra. Cuando empezamos solo había hate mails. Los dos primeros años, que era cuando ellos empezaban a salir en medios técnicos, pero nadie del mundo no friki hablaba de ello, yo le decía a mi madre, hemos salido en Menéame, y mi madre se reía. Y hemos salido en Dig, y Dig, mal dicho, suena Dig, y todavía se reía más. Entonces, no tenía ningún glamour para alguien fuera del mundo técnico decirle que había salido en Menéame o en Dig o que eras el proyecto del mes de SourceForge. No tenía ningún glamour. En cambio, el día que salimos en el periódico del pueblo, un periódico que tenía una tirada parecida al 5% de gente que lee Menéame, mi madre, súper ilusionada, me vino y me dijo, ahora veo que empieza a funcionar lo que hacéis, ya que mi amiga en el mercado me ha dicho que le gusta mucho. Y creo que al final, y esta es mi primera conclusión, la segunda es de este hombre de aquí, es que lo más complicado cuando empezamos algo es saltar la barrera friki. Y no nos dimos cuenta hasta que probablemente casi era demasiado tarde, porque nosotros la saltamos sin querer hacerlo. Nosotros creíamos que hacíamos todo bien, realmente creíamos que nos íbamos a comer el mundo. Yo le decía a Marc, ¿te vas a comer el mundo? Y me decía, no, tú te vas a comer el mundo. Yo, pero tú lo vas a hacer antes. Entonces, como que nos motivamos el uno al otro. Pero realmente pensamos que esto nunca pasaría, porque nos creíamos el input de no sois americanos, no sois nadie, no vais a hacer nada que pueda llegar a competir con Google, aunque realmente no competimos con Google. Hoy lo hacemos, pero ha sido de casualidad. Lo que a mí me gustaría transmitir, y evidentemente no inspirar, porque era una persona inspirable yo cuando empecé y no quería que nadie me contara nada, es que esto se puede hacer, que nosotros lo hicimos y nos salió bien de carambola, porque una serie de carambolas pues acabaron saliendo bien. Pero que si reflexionamos y volvemos atrás, las decisiones que tomamos estuvieron mal tomadas. En vez de seguir 100% con iOS, vamos a ir con iOS, con Zolo, con Flickr, Flickr no es nuestro, con iOS, con Zolo, con Flickr, ¿qué? Y alguno va a funcionar. Pero realmente lo que no nos decíamos era, continuamos con todo, porque si tenemos que cerrar todo de golpe, seremos unos fracasados. Y en el fondo mola ser un fracasado. Tú vas, te vas a Estados Unidos, a Silicon Valley, y la gente dice, ¿tú qué eres? Yo soy un fracasado. Gano $70,000 al año haciendo de consultor a empresas por lo que no tienen que hacer para tener, pero he cerrado 27 startups, con lo cual soy un fracasado que tiene una casa en Silicon Valley. Aquí no, aquí eres un fracasado y ya está, eres pum, fracasado. A él, por ejemplo, es broma. Y ya está, acabo con mi primera conclusión porque creo que nos hemos pasado el tiempo. Lo más importante para mí, lo que me habría gustado que me dijeran cuando yo hice la pregunta de dime algo que me inspire, es no hay nada que te pueda inspirar. Porque estamos en un país de mierda en emprendedores. Porque lo único que el país te da cuando empiezas, y no es el premio de los príncipes de Asturias, esto te lo dan cuando ya están seguros de que vas a hacer algo y les vas a reconocer, no me quejo en absoluto, me gusta mucho y tal, es nada. La Generalitat de Cataluña nos invitó, cuando ellos empezaba a funcionar, para conocernos, y nos dijeron textualmente, queremos ver qué opciones tenemos de trabajar juntos. Salimos de la reunión con dos cosas, con una foto con el alcalde o el conseller y con una taza. Y la taza ponía software libre. La foto salió en los periódicos con el titular La Generalitat apoya a jóvenes emprendedores y la taza nunca se llenó de nada porque teníamos una taza. La Generalitat nos dio una taza. Cuando el proyecto funcionó se interesaron en darnos premios y ahí había el dinero. Con lo cual, la cosa más inspirable que te pueden decir, creo yo, es sé consciente de que has nacido en el peor país del mundo para emprender. Pero eso en el fondo puede motivar, porque si acabas teniendo éxito, les van a enseñar el dedo y dirás, toma, ahora me das el premio, ¿eh? Evidentemente te lo dan y eres un súper hipócrita y lo agradeces y te callas, pero en el fondo lo estás pensando, me lo das ahora porque ahora ya no tiene riesgo y aquí nadie se arriesga. Y esta es mi conclusión. Hay algo en lo cual yo estoy sumamente en desacuerdo contigo. Es una sola cosa. A mí me encantaría, y realmente me encantaría, que ustedes supieran lo que le cuesta a una persona que está en Latinoamérica, y con esto me identifico yo bastante porque yo inicié Hipertextual en Latinoamérica y me tocó los tres primeros años estar en Latinoamérica armando Hipertextual de la nada. Es la suerte que tienen de estar viviendo en España, por muy mierda que sea y por muy mierda que te parezca a ti España. La cantidad de facilidades que tienen acá, la cantidad de apertura que hay a la gente que está empezando. Hasta cierto punto, yo, obviamente si yo comparo España con la apertura que hay en Silicon Valley, donde efectivamente la actitud es fallaste, venga, vamos de nuevo, fallaste, venga, vamos de nuevo. Pero la actitud que hay en Latinoamérica, históricamente, durante el tiempo que yo viví en Ecuador, yo nací en Ecuador,
los 18 años que yo viví en Ecuador y después los otros 10 años que viví en México, la actitud que tienen la sociedad hacia los emprendedores equivale, está cambiando, pero durante mucho tiempo equivalía a ser un estafador. La gente está tan acostumbrada y está tan dentro de la sociedad y tan dentro de la forma en la cual la gente se relaciona en Latinoamérica, el trabajar para una empresa grande, que el ser un emprendedor, y mucho más ser un emprendedor de internet, y mucho más ser un emprendedor que decide de una u otra forma enfrentarse a los medios tradicionales, que es nuestro caso, muy particular, es muy fuerte, se ve muy mal. La gente, o sea, se ve tan mal que 5 periodistas o 5 o 6 periodistas o que dicen ser periodistas, vienen a la campus a insultarte, ¿sabes? Que es lo que acaba de pasar. Tienen mucha suerte de estar en España. Tienen mucha suerte, perdón. Vale. Tienen mucha suerte de esto que tienen acá. Tienen mucha suerte de que generalmente España suele hacer muchos eventos y suele atraer a mucha gente que les puede enseñar 1000 cosas. No estoy de acuerdo. Está bien, pero así lo veo yo. Y de hecho, para mí es tan importante y tan interesante lo que está pasando en España que yo decidí dejar México y venirme a España a empezar Hipertextual. Espérame, y 4 meses más tarde, yo estuve 3 años en México dándole Hipertextual sin crecer. Llegué a México y pasaron 3 meses y vino Martín y me ofreció una sociedad, lo cual era un sueño para mí, ¿sabes? Y el hecho de que Martín haya invertido en Hipertextual fue un poco como una validación de todo lo que estábamos haciendo. Y en todo lo demás que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Muchas de las decisiones que tomamos son tontas. Muchas de las decisiones que tomamos no debimos haberlas tomado. Muchas de las cosas que hicimos no nos dábamos cuenta, pero eran buenas. Dijimos, mira tú, funciona. Pero yo creo que con toda la mierda que hay en España, y que sí hay mucha mierda, tienen muchísima suerte de estar acá. Tienen muchísima suerte de vivir acá. Solo un comentario. No estoy de acuerdo por una razón. Porque el principal peligro que tiene España es que tiene un PIB por cápita mayor a muchos países. Y eso es su principal peligro. ¿Por qué? Cuenta a las personas que hay aquí. 100 altos, ¿eh? Que hemos llenado. Esto, en México o en Brasil, serían 900. ¿Por qué? Supuesto, porque mucho volumen. Para empezar, hay mucho. Está bien, no, la gente en México. Yo te he dejado hablar. Porque. Y ahora no me quisiera meter con el 90% de la campus, porque tengo que estar aquí 6 días más. Pero la mentalidad de. Voy a poder sacarme una carrera, voy a trabajar, tal. Es, yo creo, el principal peligro de España. Porque no hay la mentalidad de, si no me lo monto, voy a acabar en la miseria. Espérate, no he acabado. Vale, entonces, creo que cuando digo que es una mierda emprender en España, es porque, precisamente, no hay este miedo a que España es parte del tercer mundo. Y me gustaría que existiera. Porque entonces la gente sería más emprendedora. Porque cuando dicen España en el sur de Europa, luego sale el titular de que Alemania quiere excluir a España del euro. Un momento. Si España fuese el norte de África, solo cambiar de continente, estaríamos todos más con más miedo. ¿Sabes lo de cola de rape o cabeza de sardina? Vale, ahora somos cola de rape. Yo quiero ser cabeza de sardina. Ahora acabo, te doy el micro y todos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Lo digo porque el miedo o la tranquilidad de decir no voy a emprender porque no lo necesito, voy a ser funcionario y voy a vivir y tal y tal y tal, hace que la mayoría de gente no se interese por emprender. En cambio, cualquier mínima charla en Campus Party México o Brasil tal, y os lo juro, que te pone los pelos de gallina, hay 1000 personas. Y la sala está a reventar y abre la puerta y ves gente que está levantando la cabeza a ver si hay alguna cosa. Porque allí se lo quieren currar. Aquí hay 100 personas. Y esta charla es una mierda en el sentido de que es Eduardo Arcos versus Pau. Yo creo que habría sido más guay Eduardo Arcos y Pau desde el principio. Pero podrían haber muchas más. Steve Wozniak tuvo casi 1000 personas siguiéndole. Está de puta madre. Lo que digo es que a Steve Wozniak le han pedido
que en México no se dé una vuelta por la campus como hizo aquí. Porque aquí igual 90 personas le fueron a pedir un autógrafo. En México serían 2.000. Entonces, esta es mi mentalidad. Y por eso lo decía. No seas muy duro. Nada más dos cosas. Estoy de acuerdo, la necesidad crea... Está de acuerdo, gracias a todos. Silencio. La necesidad crea curiosidad y crea que la gente quiera emprender más. Pero eso no sería cierto siempre si en Estados Unidos no se emprende. O sea, el hecho de que en Estados Unidos se esté emprendiendo tanto y que haya tanta innovación indica que no necesariamente comodidad implica vagancia, ¿sabes? En México y en Brasil la gente es mucho más cálida, porque los latinos son más cálidos. ¿Sí? En España tal vez son un poco más recatados. Que no está mal, por Dios, a mí me gusta que la gente no se me acerque. Soy tímido, nada más porque soy tímido. ¿De dónde es tu novia? Ecuador. Entonces dices que no está mal, que no te gusta y tal, pero luego... A mí me encanta que acá haya espacio, respeto al espacio del resto. Me encanta. Pero eso es todo. Creo que no nos dejan hacer ninguna pregunta más, ¿o sí? Vale, dicen que sí. ¿Alguna pregunta más? Ah, no, que dicen que no. Una muy rápida. ¿Ya quieren que acabemos? Es que oigo alguna voz, pero no sé dónde viene. ¿Hay alguna chica que está hablando? Es que oigo una voz de chica que está preguntando algo. ¿No? Bueno, pues creo que si llega a ser un versus, habría que admitir que él tiene mucho más a contar, con lo cual me gustaría entregarle la victoria de mi mano entregar, a Eduardo Arcos con un fuerte aplauso exclusivamente para él. Aplausos para Pau, por Dios. Pero más, mucho más fuerte. Más. ¿Habéis visto que yo le he aplaudido a él y él no me ha aplaudido a mí? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Nada más. Perdón.